Está rapidita, ¿vale? ¿Esta la has hecho tú, Cristina? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Esta no corta el eje. No tiene asíntota oblicua, ¿no? Y vertical, pero vertical no tiene, fíjate. Vamos a calcular la oblicua. ¿La has hecho, no, Cristina? Sí, ¿no? Te salió, ¿no? Más o menos. La asíntota oblicua es igual a x. Y ojo, cuidado que vertical no tiene. Esto es un poco freak. Freak, freak. No está mal, nunca está de más calcular los puntos de corte con los ejes para dibujarla. Porque aquí. Bueno. Tiene que ir abajo. Corta en el 0, en el 0. En el 0, 0, corta. Corta en el 0, 0. No tiene verticales. Vamos a hacer la tablita de la oblicua. Esta es la asíntota oblicua, esta es la función. No me fío de ti. No es nada personal. Para 10 da 10,09 y para menos 10, menos 10,09, ¿no? Hago el crecimiento, el decrecimiento, vamos a hacer una derivada ahí topoyúa. Yo voy a hacer esto. A ver lo que sale. Pasa por aquí. Luego, por aquí hace así. Y por aquí hace así. Y no tiene asíntotas verticales. Claro, hay que hacer el máximo y el mínimo. No nos queda otra. Pero es que además dice que no tiene puntos singulares. ¿Qué hace la segunda la doble derivada? Sí. ¿Hacemos qué? Esto es infernal. Infernal, infernal esto. ¿Y ahora qué? Ahí me da eso. Que no tiene solución. Y luego, ¿qué hace? La segunda derivada. Tiene que ser una cosa así. ¿Es así o no? ¿La habéis dibujado? Infernal. A ver, la voy a dibujar. Un momento. Así, ¿no?
Pues la concavidad y la convexidad te da cóncava. Cóncava hasta el cero y convexa para arriba. O sea que la única solución que tiene la segunda derivada es el cero. Bueno, otra.